Bueno, sigo estando en Cádiz. Hoy ha sido un día fantástico para mí. Habrán visto ustedes ya una entrevista que hemos hecho a unas actrices maravillosas que trabajan en la obra Mariquita aparece ahogada en una cesta. Y su director, la dirección es de Pepe Bablé. Y estoy hoy nada más y nada menos que con el director, quien dirige esto. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Dori, encantado. Encantada. Yo cuando te he visto, digo, dirección, director, escritor también de obra, y me dijiste tú, sí, también. Cuéntame, ¿quién es Pepe Bablé? Y eso dirígete a la cámara y le dices, ¿quién es Pepe Bablé? Pepe Bable ya es un hombre con cierta edad que lleva muchísimos años en este fascinante mundo del teatro y donde he tenido la suerte, bueno, pues de hacer un poco de todo desde pequeñito. Tuve también la dicha de nacer en una familia donde se amaba a la cultura en general y al teatro en particular, ya que mis padres eran gente de teatro, mis abuelos también lo eran. Y bueno, desde pequeño se me inoculó el veneno del teatro, que eso sí que es una droga dura. Y bueno, ya con 66 años aquí aún estoy pisando un escenario que es donde más cómodo y mejor me encuentro. Pues fíjate, yo que he nacido en Villamartín, soy serrana, nací en Villamartín, Culiblanca, sí, villamartinense también. Hay una historia de por qué se llaman Culiblanca, pero no vamos a contar que estamos aquí para otra cosa. También escribes sobre el teatro. Bueno, he escrito varias Escrito. cosas, incluso tengo algunas obras estrenadas, pero ya hace mucho tiempo no me prodigo. Que no. Pero no me reconozco como autor porque la autoría, y más la autoría teatral, me merece un respeto maravilloso y afortunadamente sí tenemos dramaturgos y dramaturgas en España y en el mundo magnífico. Y estoy convencida que seguro que alguna letra para los carnavales sí. Sí, también hice carnaval cuando Es joven. que me ha venido la intuición, yo soy muy intuitiva. Sí. Y además, señores, tengo que decir una cosa. Yo que he estado viviendo en Madrid, que he vivido en Barcelona, en Palma de Mallorca, yo me he recorrido todo lo que es España entera viviendo en diferentes sitios y lugares. Cuando yo decía que era de Cádiz, me decía, oye, ¿en qué? En Cádiz hay mucha gracia. No, en Cádiz hay, sí, mucha gracia, por supuesto, pero en Cádiz hay mucho arte. Cuando hay carnaval, esto es, una puerta así, otra no, todos son artistas. Y todos saben sus coplas, y todos hacen, y además, curiosamente, en el tiempo del franquismo no pudieron quitar el carnaval, le cambiaron de nombre, pero ahí estaba, porque carnaval es una protesta a todo lo que pasa en España durante todo esto. Sobre todo, supongo que este carnaval, que ya no supongo, no, yo sabe que soy un poquito intuitiva, como astróloga y esas cositas, si Dios quiere ya este año 2022, que yo ya hice mis cábalas y demás, va a haber carnaval en Cádiz. ¿Tú estás de acuerdo que la sangre gaditana o el arte que hay en Cádiz es actores, escritores, música? Es que hay mucho arte, ¿no? En Cádiz lo que tiene es una pulsión telúrica y energética grandísima. O sea, Cádiz es una ciudad, no sé si será por los 3.000 años de antigüedad o por la cantidad de civilizaciones que pasaron por aquí, pero aquí se nota que hay una energía un tanto particular. Y afortunadamente, bueno, esa energía se ha canalizado a través del arte, ¿no? Y yo siempre pongo, por ejemplo, que yo digo que no hay más artistas por metro cuadrado que en Cádiz, porque en una casa hay quien escribe, quien baila, quien canta, quien compone. Siempre hay alguien, ¿no? Que hace algo o que practica alguna rama artística. Y bueno, yo creo que eso también viene dado por lo que te decía al principio, ¿no? Por la energía tan particular que La tiene energía, Cádiz. esa sangre gaditana. Porque fíjate, yo, mi mito, bueno, mi mito, el mito en mi casa, en mi familia, era la Lola Flores, de Jerez, casi nada. Y yo recuerdo, yo he tenido el privilegio, bueno, desde aquí, Lolita, te mando un abrazo muy fuerte y un beso, que mira, estoy en Cádiz. En mi familia, Lola Flores se le amaba, y yo he sido siempre, bueno, mi madre de pequeña me decía, nena, cántame la zarzamora. Le cantaba yo la zarzamora. Y luego me decía, y cántame ahora por Joselito. Y también le cantaba por Joselito. Quiero decir con esto que fíjate si es Cádiz y esta Lola Flores que la representó en el mundo a Cádiz, en la época ella estuvo en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, un crítico de la época dijo, llega una gitana de España,
no sabe cantar ni bailar, pero no se la pierda. Ya con eso dice que es que en Cádiz no hace falta ir a una academia. Bueno, si vas mucho mejor y mira qué bien, ¿no? Pero que lo llevamos en las raíces, eso está clarísimo. Y tú en tu rey llevas esto, dirigir, teatro y esta cultura. Qué bien. Tienes que dirigirte a la cámara también y decir si tienes proyectos de nuevas obras o háblame de la obra, esta mariquita parece ahogada en una cesta, porque sí que sé y ya intuyo que vais a hacer giras y que vais a hacer más. ¿Por qué tienen que ir a ver esta obra? Y tú como dirección, como director, dirígete a la cámara, invita a todos a que vayan a ver a esta obra. Bueno, no voy a reiterar lo que dijeron mis tres compañeras antes, solamente incidir en que, bueno, que es una obra de una rabiosa actualidad, desgraciadamente, porque bueno, aún todavía esta sociedad en la que vivimos no hemos vencido el escollo de admitir la diversidad y de admitir la ambigüedad en los géneros, ¿no? Y bueno, esta obra trata sobre eso, pero es un canto y es una alegoría al amor, al perdón, a la comprensión y el darnos cuenta que es muy triste que tengamos que morir sin conocer la dicha de respetar al otro. Y yo siempre, personalmente, he mantenido el pensamiento de que si uno no respeta al otro es que no se está respetando a sí mismo. Y esta obra trata de eso, ¿no? De mostrarle al público, porque en el personaje de Mariquita, una persona que alguien, una divinidad, en este caso la Virgen, porque forma parte de nuestra cultura, le da la oportunidad de que pueda resucitar para que pueda poner su vida en regla, y su vida, ponerla en regla, pasa precisamente por respetar la diversidad y la ambigüedad en los demás. Es decir, que Mariquita resucita. Sí, Mariquita es una mujer que por distintos avatares de su vida se ha visto obligada a prostituirse en un muelle. Y unos moros que la violan, no tienen otra feliz idea que arrojarla por la borda de un barco, con lo cual ella se ahoga. Uno de los marineros, apiada de ella, le lanza una cesta y luego, por arte de ese milagro de esa virgen que tenemos aquí al lado, bueno, pues se ve resucitada dentro de una cesta, también está por aquí la cesta, sí. Y bueno, le da la oportunidad que en tres días ponga su vida en orden, porque su vida es un caos. Es un caos porque tiene un marido que no es tan marido, tiene una hija que no es tan hija, y donde hay una serie de personajes muy arquetípicos, muy estereotipados, pero como decía bien la actriz Carmen Reiné, son personajes que tienen un alma y un trasfondo maravilloso, donde cada uno siempre oculta al resto realmente lo que le gustaría o lo que es, y no lo representa por miedo a lo que opinen los demás. Qué barbaridad. Quiero decir a mis seguidores que ven mi programa, que lo ven, bueno, lo ven en el mundo entero, porque tengo gente, bueno, muchos amigos también en Argentina y demás, y sobre todo aquí también en España. Cuando decimos Mariquita, que yo he dicho Mariquita, aquí le decimos a un chico que es afeminado y tal, el mariquita. Aquí decimos mucho en Andalucía el maricón o el mariquita, decimos. Pero también decimos a una mujer que se llama María, se le llama mariquita, o sea que eso. Pero es que dentro de esta obra, bueno, ya han oído ustedes, la actriz, que una es transexual, que ha nacido mujer y quiere ser hombre. O sea que es una, yo por lo que me estás explicando y demás, la obra de teatro es eso, es un grito a la libertad, sí, la libertad de expresión. Voy a revelarte un secreto. Ay, sí, me encanta. La palabra mariquita, y que está dentro de una cesta, porque realmente quien está dentro de la cesta, que es el mariquita, es el marido de ella. Qué fuerte. Con lo cual ella se lleva a su marido en su pensamiento con él, cuando realmente la mariquita que está dentro de una cesta. Está dentro de una cesta. Es el marido. Qué fuerte. Fíjate, ya hemos revelado, pero bueno, tienen que verla ahora, eso está clarísimo, tienen que verla porque es donde se ve la esencia de todo, eso está claro. Pues yo tengo que hacer un alegato un poco a esta libertad que necesitamos tener la gente que estamos en los colectivos LGTBIQ, transexuales, homosexuales, lesbianas. Y fíjate, Pepe, te comento algo. Yo como astróloga, estamos en la era
de Acuario, la era de la libertad, la era de la transformación, la era de la luz y la era del amor. ¿Qué quiero decir con esto? En el universo se mueven dos energías. La luz, ahí es que se me va el programa, aquí. La luz y la oscuridad. Eso está claro, como dicen los orientales, el yin y el yang. Bueno, pues señores, tengo buenas noticias. En esta era de Acuario, todo eso que está pasando ahora, los insultos homófobos, han matado y matan a gente por ser homosexual y demás, esto es que hay un mínimo de gente oscura que viene de la época medieval, que viene ya de la época de los dinosaurios, como yo digo, y que han entendido que estamos en el siglo XXI, y que en el siglo XXI es el siglo de la libertad, del amor y de la unión. Vamos a conseguirlo. Por lo tanto, yo siempre me despido cuando doy esta especie de mitin, que la luz venza la oscuridad. Y que ellos, los oscuros, no tenéis nada que hacer. Es que están atacados de los nervios. ¿Tú te crees que en esta época se puede tener una mentalidad del nazismo? Pero bueno, señores, es que no sabéis enteros que tenemos en el siglo XXI. La luz vence a la oscuridad. Y la luz se impone a la oscuridad. Eso estoy clarísimo. No sé si estás de acuerdo, pero creo que sí. Bueno, pues ha sido un placer poder estar contigo, conocerte. Para mí no lo... Yo siempre que puedo vendré a Cádiz, porque Cádiz va diciendo si yo me encuentro con un hombre principal. Y eso lo decía la Lola Flores en su canción. Ay, es que Lola era mucha Lola. Yo cuando hablo de Lola ya me disparo, y bueno, pero me disparo, porque luego lo que cantan en el tanguillo de Cádiz. Pero bueno, se puede saber por qué se ha formado Sanfarracho tan disparatado sin venir a qué. Hizo una cosa muy, muy graciosa. Porque creo que hasta las gallinas ponen los huevos con sa. Eso decía la Lora en los tanguillos de Cádiz. Pues estoy en mi Cádiz, capital. Soy serrana, pero yo amo... Bueno, cuando a mí me pregunta mucha gente, Doris, ¿tú de dónde eres? Digo, yo soy del universo y del cosmos y del planeta Tierra. Ahora bien, he nacido en Cádiz, que hay que morir, y lo demás abierta a todo el mundo. Pues de nuevo ha sido un placer, Pepe, estoy encantado de haberte conocido. Tengo que venir a ver la obra, a mí no se me escapa. Si no puedo venir aquí, se grabará en Villamartín o donde tenga que verla. Y en otro momento hablamos cuando hay un proyecto nuevo, tengáis cosas nuevas, porque mi canal de YouTube está abierto para dar todo este tipo de información y a la gente le encanta que yo hable de teatro, de esto, de lo otro, de reivindicación y demás. Muchísimas gracias. Me voy a levantar y te voy a dar un abrazo y un beso. Porque aprovecho que este hombre está estupendo todavía. Un placer enorme. Un placer también. Sí. Y además te digo una cosa, los abrazos tienen que empezar ya, porque ya la pandemia está ya remitiendo. Sí, sí, sí. Ya otro día hablaré de la pandemia. Efectivamente. Muchas gracias. A ti. Un placer. Encantado. Gracias.